Buenos días y muchas gracias. Y gracias también en nombre de ABEWA por darnos la oportunidad de presentar este paper sobre la puesta en marcha de la desaladora de Tenes. ¿Cómo es el paso de la diapositiva? Bueno, si me permiten, comienzo con una imagen de la desaladora finalmente construida para ponerles en contexto. Estamos hablando de una desaladora en el mar Mediterráneo, en la costa argelina, en Tenes. Una desaladora de gran tamaño, 200.000 metros cúbicos al día, y que se caracteriza primero porque es una desaladora realizada bajo modalidad POT, es decir, el desarrollador es ABEWA, pero también la tenemos que construir y operar, y por tanto también tiene una serie de particularidades para garantizar que durante los 25 años de operación de esta planta podamos asegurarnos la fiabilidad y disponibilidad de la planta para conseguir el modelo de negocio con el que hemos cerrado la tarifa del agua. Y por resaltar una serie de particularidades, es una desaladora con una toma abierta. La captación de agua de mar está a unos 500 metros mar adentro, tiene la captación en el centro de la bahía. Desde la captación con bombas pasamos a un pretratamiento relativamente sencillo, basado en una filtración lenta por gravedad en doble capa. De ahí pasamos al tanque intermedio, y desde el bombeo intermedio esta desaladora, con fin de dar la mejor tarifa, se diseñó con un concepto de centro de presión con 4 bombas en operación para alimentar 12 bastidores. Desde este bombeo intermedio que he señalado pasamos al edificio de ósmosis, como hemos dicho, diseñado en centro de presión. Y por recalcar una serie de particularidades con objeto de ahorrar, digamos, o conseguir hasta los últimos nichos de ahorro energético para asegurar la tarifa que se dio, recalco una serie de circunstancias en el diseño de esta planta. Consta de una turbina Osberger, con la cual recuperamos 500 kilovatios antes de verter la salmuera al emisario, aprovechando una cierta elevación de la planta y la presión residual tras la salida de los recuperadores de presión. También aprovechamos esa presión residual para lavar los filtros de arena abierto, es decir, tuvimos un ahorro en CAPEX al ahorrarnos el bombeo de contralavado de los filtros. Esto ya es un sistema que implementamos en nuestra desaladora en Chennai con éxito y que hemos vuelto a implementar en esta desaladora. Y también intentamos que el operador tuviera la menor dependencia posible de suministros químicos externos. Así, aprovechando también el precio relativamente muy competitivo del gas en este país, un gran productor de gas, tenemos un generador de CO2 para el post-tratamiento. Son las instalaciones que están aquí tras el edificio de ósmosis. Y también tenemos la generación de hipoclorito para intentar asegurar también la mayor disponibilidad de la planta sin dependencia de suministradores externos. Hemos hablado ya de esto, pasaré muy rápidamente por ciertas diapositivas, es una presentación larga. La calidad de agua de mar es muy buena, el pretratamiento se ha demostrado en esta puesta en marcha adecuado, es un pretratamiento, como he dicho, sencillo, con una variabilidad de temperatura entre 14 y 26, unas salinidades en principio en diseño entre 35 y 39, nos ha sorprendido, siendo mar Mediterráneo tenemos salinidades entre 36 y 37 gramos litro muchas veces, y una calidad de agua, cuanto a los sólidos en suspensión, bastante aceptable. El proceso elegido, ya hemos pasado por él, sin embargo en este diagrama de proceso trataré de señalarles también ciertas particularidades. Como hemos dicho, una captación abierta, una prefiltración, un bombeo a los filtros de arena abiertos. A partir de ahí un bombeo intermedio diseñado en centro de presión, 4 bombas en operación para alimentar 4 bombas de alta presión a 12 bastidores y 4 bombas en el bombeo intermedio para alimentar todo el bucle de la recuperación de energía. Podemos decir que es un centro de presión híbrido en el que, a pesar de que tenemos 4 bombas de alta presión para alimentar a 12 bastidores, los bucles de recuperación de energía son individuales para cada bastidor. Posteriormente en la presentación veremos la secuencia de arranque de este centro de presión. Como hemos dicho, con la presión residual de la salmuera, contralavamos los filtros de gravedad o bien vamos a una turbina para aprovechar los últimos nichos de energía contenida en esa corriente. La generación de CO2 y de hipoclorito in situ en la planta para
independizar lo máximo posible la dependencia de terceros. No me demoraré más en la descripción de las instalaciones y pasamos directamente a la puesta en marcha, que lógicamente comienza con la puesta en marcha en frío de las instalaciones. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es verificar los montajes, hacer un chequeo de conexiones, de instrumentación y de todos los dispositivos asociados de la planta, para empezar con la limpieza de tubería y pruebas hidráulicas y ver si hay fugas, por ejemplo, de aire en la línea de la soplante de los lavados de los filtros de arena o fugas de agua en cualquiera de las otras líneas de la planta. Trabajo previo a energización en todo lo que es el sector eléctrico de la planta, con el bregado de cable, la calibración de los equipos y la comprobación de la conexión de los motores para luego ir energizando la planta desde el transformador aguas abajo hasta los cabinas de campo y finalmente comprobando sentido de giro y los lazos de control. Las pruebas en agua, lógicamente, seguimos la línea la línea de agua del proceso. Empezamos con la apertura del emisario una vez la cántara está limpia y empezamos a desinfectar las tuberías, primero con dosis grandes de choque, 20 ppm, y luego con unas dosis de desinfección mantenidas entre 3 y 6 ppm. Posteriormente, con los filtros sin la carga del medio filtrante, pasamos a pasar agua por los filtros. Se hace una revisión de las crepinas, posteriormente veremos algunas fotografías de la puesta en marcha de los filtros, limpieza de canales, se arrancan las soplantes, se comprueba el borboteo de aire y una vez que se sabe que hidráulicamente, que todos los sistemas mecánicamente, los filtros de arena funcionan, se empieza con la carga del medio filtrante, primero con la grava y la arena y se pasa a limpiar la arena para posteriormente, una vez asegurado que se han eliminado todos los finos contenidos en la arena, cargar la antracita y volver a las mismas cargas, a las mismas secuencias de limpieza, esta vez para la arena. En general podemos decir, y paso a la siguiente, bueno, esta es una imagen del bombeo de captación, bombas de rodete sumergida alimentando a los filtros de arena. Aquí ven la calidad de agua, está en torno a lo que esperábamos, con una turbidez en torno a 10-20 NTUs, que podían ser entre 5 y 10 ppm sólidos en suspensión. Esta es la estratificación de los medios filtrantes y la granulometría, antracita entre 0,8 y 1,6 milímetros, 60 centímetros de espesor la capa y arena entre 0,4 y 0,8,40 centímetros. Las velocidades de filtración son bastante conservadoras, por debajo de 6 metros horas, y se hace lavado con aire, lavado con salmuera, el caudal de lavado es 3.800 metros cúbicos. Ahora, los filtros son de 100 metros cuadrados, creo que no lo he comentado antes. Y como comentaba, los tiempos de maduración de los filtros, una vez entran en funcionamiento tras lavado, son del orden de 3-4 horas. Aquí vemos una fotografía con los filtros llenándose previamente. Y el lavado de los filtros, lo que se ha comprobado es que para el lavado de antracita, que en principio pensábamos que sería necesario introducir unos 40 metros hora de velocidad de contralavado, con 30 metros hora en principio es suficiente. Estamos teniendo a la salida incluso SDI por debajo de 2, siempre por debajo de 4, y así evitamos el riesgo de arrastrar la antracita. Las secuencias de puesta en marcha luego de la parte de osmosis a partir de filtros de cartucho, lógicamente son todas las acciones de flashing y desinfección, primero de los bucles de baja presión, luego con las tapas cerradas empezamos a desplazar toda la parte de alta presión con las bombas de alimentación a las bombas de alta presión y hacemos un flashing y desinfección de todo el sistema para una vez asegurado que todos los elementos mecánicos de nuevo y que todo el sistema está limpio, proceder a la carga de membranas. Primero se cargan los cartuchos y luego la carga de membranas. Esta es una foto de las 10 bombas, 4 más 1 y 4 más 1, que alimentan a las bombas de alta presión y alimentan al bucle de recuperación de energía, todas ellas con variador de frecuencia, son la clave de la regulación de la parte de la osmosis inversa de esta planta. Aquí ven una foto de las actividades de carga de membrana. Y una vez que se cargan las membranas, la conclusión a la que hemos llegado, el pretratamiento no necesita ningún tipo de dosificación, por lo tanto prácticamente lo único que estamos dosificando durante el arranque de las membranas es antiincrustante. Al no
haber presencia de cloro y estar el potencial riesgo por debajo de los niveles, tampoco estamos dosificando bisulfito la gran mayoría de las veces. Los elementos de regulación que tenemos en la parte de ósmosis, obviamente la válvula de macho, sobre todo a la entrada de los bastidores, para sobre todo suavizar la curva de arranque de presurización del bastidor conforme a los requerimientos de los membraneros. Regulamos el caudal de permeado con la válvula de regulación de permeado y, por supuesto, con los variadores de frecuencia del bombeo intermedio. La bomba de alta está funcionando sin variador de frecuencia. La planta es, lógicamente, muy nueva, las membranas permean mucho y a veces durante la operación es necesario también, dependiendo de la temperatura, regular algo y laminar algo de presión todavía con las válvulas machos de entrada al bastidor. Una vez que se han arrancado todos los bastidores, se pasa a la recuperación de fugas que se pueden haber localizado, ajustes en la instrumentación y ya podemos con agua permeada pasar al ajuste del post-tratamiento. Estas son unas imágenes de la nave de ósmosis en el interior con las bombas de alta presión, las bombas de alimentación de la booster de los recuperadores de energía, no me detendré mucho. Y vamos a pasar a explicar el proceso de arranque del centro de presión. Como vemos, tenemos los bombeos separados para alimentación a las bombas de alta presión, que van por un bucle en anillo, todas conectadas, pero también que gracias a estas cuatro válvulas podemos aislar la planta en cuartos, de forma que cada bomba pueda arrancar de forma independiente cuando estas válvulas están cerradas contra tres bastidores. Por otro lado, como explicaba, están las bombas de alimentación a los ERIs y los ERIs que son independientes para cada uno de los bastidores. El primer paso, lógicamente, es con la bomba de alimentación a los ERIs, ventear la línea de alimentación a los ERIs con la curva abierta y con la válvula de salida de los ERIs cerrada. Posteriormente pasamos a abrir la válvula de salida de los ERI y vamos aumentando y presurizando el caudal y asegurando el venteo de toda la línea. Posteriormente, venteamos el bastidor con un bypass que conecta la línea de alimentación a los ERI a la entrada de la limpieza química de los bastidores. Todo esto estamos hablando en baja presión, sobre 3 bares, y se hace el venteo de todos los bastidores. Empezamos a tener algo de caudal de salmuera y empiezan a moverse los recuperadores de energía. Lo siguiente es arrancar la booster, empezar a trabajar con el caudal nominal y ventear también toda la línea de aspiración e impulsión de la línea de la booster si hubiera quedado algo. Una vez hecha esta operación, comenzamos el arranque de la alimentación, el venteo de toda la línea de la alimentación a la bomba de alta presión y finalmente arrancamos la bomba de alta presión y regulamos el bastidor hasta su producción nominal. Hecho esto en cada uno de los sectores en que está dividido el centro de presión con las válvulas de aislamiento del anillo de alta presión, pasan a abrirse las válvulas del anillo de alta presión, quedando todo funcionando como un centro de presión, lo que nos permite, sin parar ninguna de las bombas y asegurando la producción, aislar bastidores para que entren en limpieza química para cualquier tarea de mantenimiento sin sacrificar producción y, por lo tanto, asegurando una mayor disponibilidad de la línea. Esta es una imagen de la escala con un sector de 3 bastidores en funcionamiento. Lógicamente no pueden ver los números. Les llamo la atención, supongo que la presentación estará disponible para ustedes en la web de ADIR, sobre la presión de salida de los ERIs, en torno a 2,5 bares, que es precisamente lo que se aprovecha en la turbina Oberger. Con esta gráfica lo que les quería mostrar es la capacidad de laminación de la presión de las válvulas de macho en la alimentación a los bastidores. La línea roja representa a lo largo del tiempo, estos son minutos, la curva de presurización del bastidor de alta presión. Sin embargo, vamos abriendo regularmente las válvulas de admisión a los bastidores, las válvulas macho, y vamos laminando por debajo de 10 psi por segundo, como se requiere por parte de los membraneros. En cuanto al consumo específico, podemos decir que el centro de presión ha satisfecho las expectativas. Teníamos un consumo garantizado en arranque de 3,8 kWh metro cúbico. Son 5 minutos, no te preocupes. Cuando no tenemos el bombeo de agua producto, creo que no he comentado que esta planta tiene un bombeo de agua producto de cerca de 300 metros. Es un consumo muy considerable.
Lo que es el agua desalada en tanque está en un consumo específico por debajo de 2,9 y cuando arrancamos el bombeo de agua producto estamos por debajo del 3,8 que está garantizado para el arranque de esta planta. Aquí les pretendía mostrar los elementos particulares que creo que tiene esta planta a diferencia de otras. Aquí tienen una imagen de la turbina Hochberger. Está para un punto de diseño de 10.000 metros cúbicos hora todo el caudal de rechazo de la planta y aprovechar en torno a 20 metros de columna de agua para ahorrar en torno a unos 500 kilovatios, 429. Estoy exagerando, 429 para ser exactos. También aquí ven una foto del quemador de CO2 y de las bombas de recirculación del caudal de enfriamiento de los gases de combustión para generar el CO2. Es una instalación aproximadamente con un 30% de sobreproducción sobre el punto de diseño requerido y nos permite remineralizar entre 60 y 80 ppm para todo el caudal. No me detendré en esta diapositiva, son las etapas del proceso de generación de CO2. Básicamente, con los gases de combustión se capturan con la metiletanolamina y después se libera, se comprime, se deshidrata porque hay trazas de agua, se limpia el gas porque todavía hay algunos elementos indeseados de la combustión de otros elementos a través de un filtro carbón activo y finalmente se enfría y se hace líquido con gas freón. El generador de hipoclorito igualmente no es tanto por el coste, no es que haya un ahorro significativo en la generación del hipoclorito in situ. El consumo específico al final es, aquí lo que usamos es cloruro sódico, no estamos utilizando agua de mar ni salmuera porque es hipoclorito que vamos a utilizar también en el post-tratamiento y por lo tanto no queremos presencia de bromatos que se podrían generar. Y el consumo específico hace que más o menos el coste del hipoclorito al final acabe saliendo como un suministro externo, al menos a coste de España. Sin embargo, nos da una gran independencia a la planta de disponibilidad. La calidad de agua de una vez postratada es de acuerdo a las especificaciones, con una alcalinidad de unos 60 ppm y una dureza entre 80 y 150 ppm. Los sólidos totales siempre por debajo de 500 ppm. Estas son unas tablas con algunos de los resultados, siempre con el agua postratada en parámetro de algunos días de la prueba. También algunos problemas, también está una imagen de algunos días de las pruebas en la que por falta de en el suministro de CO2 subió la turbidez a la salida del postratamiento, no estábamos consiguiendo disolver toda la cal. Esto es, son gajes del oficio, son cosas que suceden en cualquier puesta en marcha de cualquier planta. En definitiva, como conclusiones, he tratado de explicarles el diseño y las actividades principales de la puesta en marcha de una gran desaladora como esta de TENET, de 200.000 metros cúbicos día. También hemos ido por las particularidades y puntos singulares de este diseño, pensado también en la operación propia durante 25 años. Las pruebas lo que han demostrado es que la planta funciona según diseño e incluso mejor. Hemos intentado, con una serie de particularidades que he explicado, reducir incluso la inversión y los costes de operación y mantenimiento. Existe siempre una dificultad añadida porque queremos de alguna forma retener la mayor eficiencia de grandes bombas en el centro de alta presión para lo que es el arranque del centro de alta presión. He tratado de explicarle la secuencia de arranque. Es importante que el centro de presión nos va a permitir no sacrificar producción cuando tengamos que sacar un bastidor fuera de producción, el resto absorberá la producción. Y por las particularidades del sitio, hemos de decir que el consumo de químico y las necesidades de pretratar el agua, gracias a Dios, pues han sido menores a las esperadas del reto. Y que se ha conseguido calidades de agua en pretratamiento muy buenas, como decía, siempre por debajo de 4 e incluso podemos decir que en media por debajo de 3 tras la salida de los filtros de arena picada. Muchas gracias por su atención y espero que no me he pasado mucho del tiempo, ¿no? He ido rápido.